Sí, señores, y vamos a pasar por debajo del puente. Sí. Griten conmigo, que ayer no pude gritar, así que griten ahora. Vamos a entrar, pues entramos puente. Los que lo conozcan de Gondas y demás, eso le va a gustar porque realmente es como entrar a una de las naves, como al Minerva, y hacer un hatching en tu Gundam. Estamos llegando a Daiba.
llegar a lo que sería el geofrente. Aquí vemos lo que es la televisión Fuji, aquí al frente. Vamos a bajar un momento, entonces. Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Chimbashi. Estamos en el. Bueno, es una estación de tren, pero en realidad es como un tren carro. Y bueno, nos estamos dirigiendo ahorita mismo a lo que es Odaiba. Los que saben, se imaginan, sabrán que en Odaiba está un gondo gigante y demás. Espero que disfruten la travesía por esto, por esta vía que es, digamos, que es como ir a otro mundo, debido a que el lugar es muy diferente. Espero que les guste Recorrido Oviedo, porque es mi tercera vez, mi segunda vez este año y mi tercera vez en mi vida que hago este recorrido. Ayer lo hice, pero lamentablemente borré todo lo que tenía en mi cámara, así que por eso estoy nuevamente aquí haciendo un esfuerzo por otra vez darles y enseñarles esto, que realmente es muy emocionante. Por lo menos voy a ir a hacer un poquito más largo el recorrido, puesto que ayer solamente llegué hasta cierta parte, pues entonces no sabía dónde iba, pero ahora que ya sé, ya puedo darles un poquito mejor lo que es ir a Odaiba. Espero disfruten la vista de todo lo que es Tokio.